Hola, qué bueno que están con nosotros en Una Voz con Todos, donde desde A Toda Música llevamos hasta ustedes, del Palacio de Bellas Artes, un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Concierto muy especial, se trata del estreno mundial y póstumo de la cantata escénica, ópera, oratorio del compositor y educador mexicano César Tortuna Magna. Obra basada en la vida y en puntos especiales de la obra del fraile dominicano Bartolomé de las Casas, que se erigió como máximo y prácticamente único defensor de los intereses de los indios en nuestro país durante el siglo XVI y parte del XVII. Sobre este tema, César Tort hace una gigantesca obra con más de 200 ejecutantes en escena. Tenemos, por ejemplo, los solistas como Óscar Velázquez, Mardonio Carballo, que será el narrador, Violeta Dávalos, Sergio Meneses y Luis Rodarte. Además de un cuarteto de solistas, una bailarina y nada menos que 6 diferentes ensambles corales. La dirección escénica corrió a cargo de Gerardo Tort, que es sobrino del compositor, y Germán Tort, hijo del compositor, fungió como director artístico. Vamos entonces a la primera parte de esta cantata escénica, La Santa Furia, de César Tort. Mantinel Joe. Un casepizacti pil mecatlin que gilpia papalumen y guaninan guauit. Tote potsnan guauit, tlente chol chicagua, tlente chol pachoa, tlente te pal chichitia. 1492. El hombre del mundo nuevo, descubierto por España, ha sido conquistado. Ashkeman tinel join, un casepitzacti pilmecatlen quijilpia papalomen iguaninancuahuit, totepotznancuahuit lentecholchicahuat lentecholpachoa,
1492. El hombre del mundo nuevo descubierto por España ha sido conquistado. El hombre del mundo nuevo descubierto por España ha sido conquistado.